encuentro aquí por el Palacio de Santiago de los Caballeros en mi primera firma, ya que el día 3 del mes pasado me variaron la medida, donde duré 8 meses preso, donde eran 3 supuestamente en una preventiva que me cantaron. Pero el caso de mi expareja, yo quiero obviarlo. No quiero tocar ese tema y ya lo importante es que todo está bien, yo ando bien por mi lado, me está yendo excelente mi carrera, me firmaron, tengo colaboraciones con grandes artistas. Ahora lo que yo quisiera tocar es, para el señor presidente de la República Dominicana, ¿qué va a pasar con la visita de los presos? Yo quisiera ser en estos momentos, ser el portavoz de todos los presos ante lo que está pasando. Y yo le quiero decir al señor presidente y a todo el que me está viendo, que si no tenemos que pensar en los presos, no pensemos, pero vamos a pensar en los familiares. Porque yo estuve allá 8 meses y deseaba cada día ver mis hijos, ver mi madre. De 10 presos hay 3 que son inocentes, porque tenemos, gracias a papá Dios, no, gracias al país donde estamos, un ministerio que no se encarga de investigar, sino de castigar, porque yo fui víctima de eso.